Hola Pati Torres, hola saludos. Hola buenas noches a todas las personas que se conectan en esta transmisión de Visión Colectiva Radio, en este su programa al interior. Muy, pero muy buenas noches. Bueno, tardes todavía, ya a punto de ser noches. Saludos de Texas, Celina García, Nora Zavala, que nos saluda también, La Caballero, Erika Yolanda Munguía. Hola Erika. Yolanda. Perfecto, nada más con cuidado. Henning, hola Henning, saludos. Saludos, Henning. Bueno, a todas las personas que se conectan, saludos. Saludos, saludos a todos, a todas las personas que se conectan ¿Qué me hice que me vea tan joven? Nada, sí, igual de viejo, no más, más que ayer Y mañana voy a estar más todavía Saludos hasta Honduras, R. Fernández Reyes Fernández, saludos Chimalhuacán, Estado de México. ¿Cómo me encuentro? Yo me encuentro bien. Yo me encuentro bien. Gracias a Dios. Feliz año a todos. Edgar Marín, que nos saluda. Gracias por toda la ayuda. Todos nos estamos ayudando. Desde Amarillo, Texas. Saludos. Hola a todos los que se conectan. Griselda Galván. Eh, Mi Yupita. Hola. Hola, hola, hola a todas las personas que se conectan. Ayer tuvimos una transmisión por Zoom y, bueno, mmm, ya no me dio tiempo de, 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 de compartir el video, pero bueno, ya estaremos compartiendo otros compartimientos. Eh, por este medio. Exacto, Flaguita Caballero. Comenzamos a quien corresponda. <laughs> Saludos desde Chicago, Ana Berta Pérez Barroso. Desde Amarillo, Texas, Candy Espinosa. Saludos de Reynosa, Alberto Superboy Ah, sí, sí lo vieron. Bueno, a los que lo vieron, María Elena Aguilar. Saludos desde Seattle, Washington. A todos. Y ya ladraba los perros de afuera y ahorita van a ladrar el de adentro. Ya sabía. Ok. Saludos a todos los que se conectan. Un placer. Un placer y un gusto tenerlos todos, las personas que se conectan aquí. Ya sabes. Gaby Leiva, saludos. A Pantitlán, mándame saludos. A Pantitlán, Gaby H. Leiva, saludos. Y bueno, ya estamos aquí conectados. A ver, vamos a ver qué tenemos que informar. Pues nada, de Siregapa, hola, colega, saludos, colega. Saludos de Texcoco, eh, Nacar en horta, de allá de Pej del Río Amelia Solís de Tlaxcala, saludos de parte de Brandon, Brandon qué, ya no vi, pero bueno, saludos a Brandon Sadboy Solís, a Amelia Solís de Tlaxcala, saludos. Y bueno, a todas las personas que se conectan, la verdad es que les mando muchos saludos. Eh, Leti Gómez Gutiérrez, Nancy Araceli, en fin. A todas las personas, saludos. Hola. Y bueno, vamos a dar con informaciones primero antes de, de que por ahí aparezca un tema que vamos a dar. Este, vamos a estar el próximo fin de semana, no este no, eh, el, el fin de semana del 27, semana, 28, no, este no. 29 y 30, vamos a estar allí en Huehuetenango, en el grupo Huehuetenango, allí en Guatemala, vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo la verdad es que para mí va a ser un, un placer estar nuevamente allá en guatemala ya tenía dos años que no me paraba por allá pero pues vamos a estar por allá en guatemala allá este fin de semana perdón este fin de mes el último fin de semana vamos a estar, tener la oportunidad de estar allá en huehuetenango para las personas que, que vivan por el rumbo y que quieran estar ahí, pues vamos a estar por ahí, en Huehuetenango, primero Dios. Y antes, pues voy a darme una vuelta por allá por Colombia, este fin de semana me voy, el viernes salgo para Colombia. La verdad es que allá en. Henning, exacto, en Genin, nos vemos allá en Huehuetenango. Déjenme decirles que. Que la visita a Colombia no es con el fin de, de ir a, a compartir, es una visita, eh, vamos a decirlo así, de vacaciones. Por decirlo así, en realidad voy con una misión, pero vamos a estar por allá, vamos a estar por allá en Bogotá y después regreso para después irme a Guatemala donde vamos a tener la oportunidad de estar por allá. Nos mandan saludos de Canadá, Carmelita López, saludos Carmelita, eh, de Iztapalapa, Nancy Rivera Romero también, y bueno, ya les informé, ya les informé. Déjenme decirles que las personas, que hay personas que me han estado preguntando sobre los grupos de psicoterapia, hay dos grupos presenciales y un grupo en Zoom, por Zoom, el grupo en Zoom se va a llevar a cabo el día martes 7 de la noche. Para las personas que se quieran inscribir, va a ser los días martes 7 de la noche. Eh, mm, se pueden comunicar con las mismas personas con las que se han comunicado para el Temascal, ahí con, con mi hija Thalía, con Nancy también. Con Nancy se si pueden comunicar para inscribirse. Eh, no es mucho cupo el que va a haber. Entonces les sugiero que quien se quiera inscribir dura cinco meses. En esos cinco meses nos vamos a ver todos los días martes de siete, Miento. Sí, sí, es a las 7. De 7, 8, 10. De 7 a 10. De, de, de la noche. Es por Zoom. Para las personas que quieran participar. Son tres horas. Todos los días martes. Por cinco meses. Vamos a estar conectados. Entonces ahí se pueden inscribir. Yo ahorita les voy a dar los números telefónicos. Déjenme ver. Y pues ahí este. Ahí los vamos a tener. Para las personas que quieran, para las personas que quieran estar ahí con nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, pues, ¿de qué hablamos? Saludos, Julio Ángel, Andy Rodríguez, saludos hasta allá, hasta el sureste, Verónica Ceballos, ¿qué tema va a dar? No, no, san... pues es que ni sé, no, sí sé, ¿qué vamos a hablar? Ya sé de qué vamos a hablar. Vamos a hablar sobre. Vamos a hablar sobre ese concepto de amor que tenemos muy equivocado y que ya saben, a veces eh, la gente nos hemos confundido a través de la mercadotecnia, a través de los libros, a través de las. Canciones, a través de tener un concepto de amor. Ajá. Y algo que yo he platicado: este es uno de los temas que damos dentro de lo que son los grupos de psicoterapia. De hecho, el grupo de psicoterapia por Zoom, vamos a hablar de dependencias y codependencias por cinco meses, única y exclusivamente. También hay grupo presencial, y en el grupo presencial vamos a ver también los días miércoles lo que es también dependencia y codependencia y el día jueves el tema es eh, el tema será lo que eh, vamos a ver es este simbolismo e iniciación de los días jueves para las personas que les interese pues bueno ahí vamos a estar gracias saludos Yultepec Morelos Yutepec Morelos, Argentina, y bueno, todas las personas que se conectan. ¿Cómo se puede entrar al grupo? Ahorita les voy a dar los números telefónicos. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué concepto tenemos de, del amor? A ver, algo que, que... Saludos a San Diego. Saludos, Blanca Sánchez. A ver, ya ahorita ya no voy a prestar atención a los mensajes. Después vamos, ahí preguntan sobre los costos. Y bueno, eso ya veremos. Miren, lo primero que tenemos que ir entendiendo sobre lo que es el amor. Sí, sí, vamos a ver. Este es uno de los temas que doy en el tema de dependencias y codependencias. Entonces vamos a desarrollarlo un poquito como, como se desarrolla en el grupo de psicoterapia. Miren. Primero tenemos que entender cuál es el concepto que tengo, cuál es el concepto que tengo de amor. Y a veces la gente tiene la idea de que el concepto de amor es de un sentimiento, así como que como que el amor es un sentimiento y que el amor es por lo que siento. A ver, en cierta forma puede ser que sí, digo en cierta forma, ¿por qué? porque de que este se va a afectar y afectar viene de afecto, de que este se afecta, se va a afectar este sentimiento que tenemos de amor, pero en realidad el amor es más que un sentimiento y no es canción, esto es más que un sentimiento, se los voy a explicar. Y es uno de los temas que damos ahí en el grupo de psicoterapia para las personas que quieran, ya sea de manera presencial o de manera eh, virtual, se pueden escribir miércoles y martes. El amor no es un sentimiento, el amor es una ley universal, un principio universal. Esto que nos quede claro. El amor es un principio universal donde ese principio universal está presente, todo aquello que se ama crece, evoluciona y se expande. Esa es una ley universal, que nos quede claro, es un principio. En los grupos de 12 pasos, de alcohólicos anónimos, alanón, neuróticos anónimos, etcétera, etcétera, se menciona que el dolor es la piedra angular del crecimiento espiritual. Esto tiene mucho que ver con lo que te les voy a explicar. Porque pareciera ser que el amor y el dolor no van ligados. Y en realidad, en cierta forma, sí van ligados. El amor, como principio universal nos lleva el crecimiento, la evolución y la expansión. Por ejemplo, el universo crece. El, el universo está comprobado que se está expandiendo. ¿Por qué? Porque hay amor. Uh -huh. El universo se expande. Cuando tú tienes un bebé, el bebé lo tienes en tus brazos. Pero antes era una semilla muy pequeña. Y esas células... Se unieron y se fueron, fue creciendo, fue evolucionando y se fue expandiendo. ¿Por qué? Porque hay amor. Cuando tú tienes un árbol, una planta, la amas, la cuidas y al amarla, al cuidarla, al regarla, al sacarla al sol, la planta crece, la planta evoluciona y la planta se expande. ¿Sí me explico? O sea... Todo aquello que tú ames va a crecer, va a evolucionar y se va a expandir. Si tú amas a tus hijos, tus hijos crecen, tus hijos evolucionan y tus hijos se expanden. ¿Cuándo es cuando se expanden? Independientemente de que subas de peso, se expanden desde el momento en que tienen ahora una pareja y ahora ellos buscan la reproducción. Está expandiendo. Todo aquello que tú ames crece, evoluciona y se expande. Si tú amas tu negocio, tu negocio, sabemos que lo estás amando porque está creciendo, está evolucionando y se está expandiendo. Todo aquello que tú amas crece, evoluciona y se expande. Así, una ley universal. Es un principio universal que todo aquello... ¿ah? que amas, crece, evoluciona y se expande. Si esto que tú dices amar no crece, no evoluciona y no se está expandiendo, entonces no lo estás amando. Ya sea que ames tu negocio, que ames tu taller, que ames tu profesión, si amas tu profesión, tu profesión... Crece, evolucionas y te expandes en tu profesión. Si lo que amas es tu grupo, el grupo que es amado crece, evoluciona y se expande. Me explico. Si tú amas a tu hogar, tu hogar crece, tu hogar evoluciona y tu hogar se expande. Si tú amas eh, tu empleo, entonces creces, evolucionas y se expande usted en ese negocio. ¿Me explico? A lo que voy es a lo siguiente. Este es un principio universal. Todo aquello que crece, evoluciona y se expande es porque se ama. Si no crece, si no evoluciona y no se expande es porque no se está amando. Así, ley. Por eso es un principio o, o ley universal. El universo crece, el planeta crece, el planeta evoluciona, el planeta se expande. ¿Me explico? Ese es el principio del amor. Porque el amor sirve para que se crezca, para que se evoluciona, para que se arraigue lo que he conseguido. Y la energía del amor nos lleva a que crezcamos, evolucionemos y nos expandamos. Esa es la energía del amor. Uh -huh. Si tus hijos no crecen y siguen siendo unos chabelotes, unas chilindrinotas, si tus hijos no crecen, porque todavía tienen actitudes infantiles. Porque todavía les resuelves la vida. Es porque no los amas. Y si no evolucionan. Es porque tampoco los padres los han amado. ¿Cómo van a evolucionar si los padres no los han amado? Por eso no hay evolución. Y si no los expanden. Y si no se expanden estos hijos. Por ejemplo, que salgan del hogar, que vivan en otro, en otro sitio, que vivan solos, pero que se expanda la familia, que se expanda la familia, que tengan su pareja o que no tengan pareja, pero que se expanda la familia, o que tengan hijos, que tengan su propia familia, no importa su preferencia sexual, si sean lesbianas, heterosexuales, transexuales. Transgénero, lo que sea, pero que crezcan, evolucionan y se expandan, esos hijos fueron amados. Claro, si el hijo lo quieres tener pegado ahí a tu casa, claro, si los hijos los, no los sueltas, claro, si los hijos no les das a los hijos la oportunidad de evolución, de crecimiento y de expansión, obvio que esos hijos no fueron amados. Si tú amas a tu pareja, tu pareja se nota que la amas porque ella va a crecer, va a evolucionar y se va a expandir. Si tu pareja te ama, se nota que te ama porque tú estás creciendo, tú estás evolucionando y te estás expandiendo. Todo lo que se ama evoluciona y se expande. Todo eso es porque se amó. Si no hay evolución, si no hay crecimiento y no hay expansión de cuerpo, mente y espíritu, entonces esa persona no ha evolucionado. Si ¿Sí me doy a entender, por tal motivo, por tal motivo, el amor es una energía que lleva a la evolución. Por tal motivo, el amor. Es una energía que lleva al crecimiento y que lleva a la expansión. Cuando a veces hablamos de los hijos, es que doctor, es que mi hijo es que todavía tiene 25, 30, 35, 40 o más años y todavía los tienes en casa, digo, tu hijo no ha crecido. Tu hijo no ha evolucionado y muchos hijos dudo que tiendan a expandirse. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: porque no ha crecido, no ha evolucionado, no es amado ese hijo. Ahora, ¿cómo amo yo aquello para que crees que evolucione y se expanda? Ahorita ahí en ese lugar, ahí donde están ustedes, en ese grupo que me está observando, de más de, de 200 este, personas que están ahorita aquí conectadas, déjenme decirles que estábamos haciendo el año pasado el grupo de psicoterapia y yo les, les dejé dos tareas. Y yo recuerdo que una de las tareas que les dejé fue... Que me trajeran de tarea, ¿cómo le decían, ya sea a, a su pareja, o a sus padres, o a sus hijos, dime, ¿cómo les dices te amo sin decirles te amo? ¿Cómo le dices te amo sin decirles te amo? Y bueno, me trajeron la tarea, me dijeron, este. Cómo les decían a los hijos que los amaban sin decirles que los amaban, ¿me explico? Y bueno, me trajeron la tarea, estuvieron dándome sus, sus sus experiencias de cómo les decían te amo sin decirles te amo. Y bueno, en este punto no voy a profundizar, pero sí voy a profundizar en el siguiente punto, porque la siguiente tarea que yo pedí fue, quiero que me digan ahora, ¿cómo les han dicho a ustedes te amo sin decirles te amo? Y les dejé tarea, les dije, tráigame, no sé, recuerdo si fueron cinco o diez, te amo sin que les dijeran que los amaban, y esa fue la tarea. Como ahorita yo les puedo pedir que me escriban. Cómo les dijeron que los amaban, sin decirles que los amaban, y bueno, se fueron. A la siguiente sesión, ocho días después, empecé a escucharlos. Empecé a escuchar sus te amo sin que les dijeran que los amaban. Y obvio, era obvio, pues ya saben, no faltó quien me dijera, es que a mí me dijeron, ah, ¿Cómo les habían dicho sus padres que los amaban sin decirles que los amaban? Y ya saben, no faltó quien me dijera: es que a mí me dijeron que me amaban porque me regalaron unos boletos para ir a un concierto del grupo que más me gusta. Otro dijo: por acá es que mi pareja me dijo que me amaba eh, porque me llevó a una cena. O, o me dijeron que me amaban porque me pagaron un viaje. Eh, eh, en fin, etcétera, etcétera. Me, a mí me dijeron que me amaban, etcétera. Y los tuve que detener porque me estaban diciendo puros actos de amor, donde les dijeron que los amaban, pero basados en el placer, en la comodidad y el confort. Y está bien. Está bien. Pero no nada más encasillemos el amor en todos los actos donde me produce placer, comodidad y confort. No. Entonces los detuve y les dije, no, hay otras formas de que me dicen te amo sin decirme te amo. Y yo les puse como ejemplo el día que mi madre me dijo que me amaba sin decirme que me amaba. Y no fue agradable. Vino acompañado de enojo, de odio, porque sí me enojé. Tenía yo como 10 años, nueve años, cuando mi madre le dice al maestro, el maestro le dice a mi madre: Si ustedes quieren, paso a su hijo, pero su hijo no hizo un buen quinto año. Y entonces, yo pensando que mi madre iba a decir: Páselo, yo me hago cargo de él, entonces le dice a mi madre: Repruébelo. Repruébelo. Cuando me dice repruébelo, yo me quedo. ¿Cómo? O sea, traición. Y yo me enojé con mi madre. Recuerdo que me resentí con mi madre, odié a mi madre, me molesté con mi madre y me sentí traicionado por mi madre porque le dijo al maestro que me reprobara. En esos momentos me dolió y la odié. Si ustedes me preguntan, conscientemente fue el acto de amor más grande que me dio mi madre, el primer acto de amor que yo recuerde. Hubo otros, pero conscientemente fue un acto de amor. Gracias a ese acto de amor yo crecí, pero no vino acompañado de placer y de comodidad. Fue un acto de amor donde hubo dolor. Y así hay varios. ¿A cuántos los corrieron de su casa? Ese fue un acto de amor. ¿A cuántos no? ¿A cuántos no? Eh, la pareja los engañó. ¿A cuántos su pareja no los dejó? Y llegaron a un consultorio chillando, es que mi marido no me ama, es que mi marido no me quiere, es que mi marido no me planche, es que... ¿Y, y qué hago? Sepárate. Es que mi marido me dejó, me abandonó, etcétera, etcétera. Y en el momento estamos dolidos en nuestro ego porque me engañaron, porque me dejaron, porque me traicionaron, porque me abandonaron. Solo porque hubo dolor. Cuando tu ego se ha desinflamado, cuando tu ego se ha desinflamado, entonces puedes ver claramente que eso produjo un efecto en ti y que ese efecto en ti te llevó al crecimiento, a la evolución y a la expansión. Yo a través de los años, fíjense que años después tuve la oportunidad ya por el 2000, 2000 y fracción, tuve la oportunidad de ver, de ver mis boletas de primaria y me di cuenta de algo que no recordaba, que yo fui un estudiante mediocre del primero a ese quinto año. Yo fui un estudiante mediocre, con calificaciones de 6, 7, 8, uno que otro nueve ahí en el recreo, nada más. Mediocre. Pero también reconozco que a partir de ahí me convertí. Era un buen estudiante. Con el tiempo te das cuenta que fue un acto de amor. Y que esos actos de amor que vienen acompañados de dolor te llevan al crecimiento, a la evolución, a la evolución y a la expansión. También hubo otro con mi padre. E inclusive el que me hayan engañado. Que me hayan engañado implica evolución. ¿Cuántos de, los, ¿Cuántos de los que me han llegado a escuchar no han, no han llegado a oír el clásico que estoy resentido con mi madre porque me mandó un anexo? ¿Qué esperabas? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que lo hicieron por salvarte la vida? Te das cuenta que lo hicieron porque ya estaban hartos de ti y les estorbabas. Y que fue un acto de amor porque te dieron una nueva oportunidad de que dejaras de beber o dejaras de consumir. Porque les estorbas. Pero también es un acto de amor de ellos al darte una nueva oportunidad de que dejes de beber y dejes de consumir. ¿A cuántos no los dejó la mujer y odian a esa mujer que los engañó y los dejó, que no te das cuenta que fue un acto de amor de esa mujer el dejarte, porque gracias a eso empezaste a buscar un camino espiritual. ¿Cuántas mujeres no están llorando y odiando a aquel que me dejó con mis hijos? Ese hombre se fue con otra. ¡Qué bueno! Qué bueno que se fue, te dio un regalo, se llama libertad y al mismo tiempo te empujó para que tú crecieras espiritualmente, si no, no lo hubieses hecho. Los actos de amor que vienen acompañados de dolor te invitan al crecimiento, a la evolución y a la expansión. Y difícilmente un acto de amor que viene acompañado de placer, comodidad y confort, creces, evolucionas y te expandes. Eso jamás. ¿Sí me explico? Cuando yo hablo que es una ley universal, es... Siempre y cuando crezcas, evoluciones y te expandas, en el momento no lo vas a ver, porque en el momento no lo vas a ver. En el momento vas a sentir enojo, odio, vas a sentir tu ego herido. Los actos de amor no vamos a esperar que los otros lo acepten, como ahorita me preguntan. ¿Y qué sucede cuando alguien no acepta eso como acto de amor? Pues no le estamos preguntando. Por eso yo me enfoco a veces con las mamás que les falta el valor, por no decir ovarios, y a los papás que les faltan testículos para darles actos de amor a sus hijos. Porque si te vas a esperar a que le guste, le agrade y te lo acepte, pues nunca lo vas a hacer. No, usted hágalo. ¿A cuántos no les he dicho, córralos de su casa? ¿A cuántos no les he dicho, ya.? Bájale el switch, empújalo allá afuera, aviéntalo del nido. Es que mi hijo Baby se droga, pues que Baby se droga en la calle, córrelo. ¿Me explico? Obvio van a decir, pero no le va a gustar, pues si no es orgasmo el que estamos buscando, es que despierte, como dijo. El doctor Carl Gustav Jung, cuando la conciencia está dormida, llega el dolor y la despierta. Nunca te va a despertar el placer, nunca te va a despertar el confort, nunca te va a despertar la comodidad. Lo que te va a despertar es el dolor, porque el dolor genera conciencia. Así es que si los que están aquí presentes, escuchándome, pensaban que amar a alguien es hacerle sentir bonito, ay, qué bonito. Lamento que se han equivocado. Lamento que se han equivocado. No es así. Los actos de amor que vienen acompañados de dolor llegan hasta el espíritu. Los actos de amor que bien que están acompañados de placer, nada más llegan al cuerpo y a la mente. Pero si quieres que llegue al alma, ahí al espíritu, tiene que venir acompañado de dolor, porque esa le va a abrir la conciencia, ¿saben? Es muy común escuchar a gente que llega al consultorio llorando. Llorando. Y saben muchas veces por qué llegan a los grupos, porque llegan llorando porque les lastimaron su ego. Nada más. Entonces, cuando entendemos que el acto de amor que viene acompañado que viene acompañado de dolor y el dolor despierta la conciencia porque te saca de ese estado de somnolencia espiritual, porque te saca de ese gran sueño de, diría este Miguel Ruiz en su sueño, en su sueño, en su libro, Los Cuatro Acuerdos, entonces comprendes que los actos de amor que llevan más fuerza son los que vienen acompañados de dolor, no de sufrimiento, de dolor. ¿Por qué? Porque invitamos al otro, que es algo que también hablo en los grupos de psicoterapia y los que estamos dando presencial y por, y por Zoom. Porque esos actos de amor que vienen acompañados de dolor te sacan de la zona conocida y te mandan a la zona desconocida. Te sacan de la zona de la muerte y te llevan a la zona de la vida. ¿Me ¿Explico? Saludos, Juan Francisco Fernández Vallardo. Saludos, colega. Entonces, desafortunadamente, miren, si me cuentan sus historias, no las estoy leyendo, entonces lo siento, eh, nada más la casa, los saludos, nada más. Desafortunadamente, porque así es, desafortunadamente, tenemos un concepto equivocado del amor. Un concepto del amor equivocado, un concepto del amor equivocado donde creemos que hay que apapachar al otro. ¿Y entonces cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a evolucionar? ¿Cuándo se va a expandir? Nunca. Cuando yo estuve hablando con las personas que estuvieron conmigo el año pasado, los grupos de psicoterapia, cuando les estuve, estuvimos hablando sobre ese concepto de amor, entonces, todos estuvieron de acuerdo, es cierto. Cuando les dije a mí, cuéntenme sus historias, no de amor, porque las historias de terror despiertan a los muertos. Y las historias de terror que despiertan a los muertos los convierte en humanos y les reduce el ego. ¿Me explico? Y claro que es una historia de terror que te hayan reprobado, claro que es una historia de terror que te digan tu mujer te engaña, o ya se fue con otro hombre o tu marido ya está con otra. A lo mejor ni era otro, era la misma. Y claro que te duele cuando tus hijos, tú tienes aquí en tu mente expectativas que mi hijo tenga una carrera o mi hija tenga una profesión, y de repente te diga el hijo o la hija, ¿sabe qué? No quiero estudiar. Y claro que es un golpe a tu ego, pero tú también creces, evolucionas y te expandes. Ningún alcohólico llegó a doble A por placer, comodidad y confort. Llegó porque había dolor, sufrimiento, crisis, caos, turbulencia en su vida. Pero gracias a lo que vivió y como lo haya vivido, eso lo invitó a que lo llevó a despertar. Claro, ahorita menciona que no confundir a la amar es humillar, golpear, abusar, no. No, es invitarlo a que haga su vida, pasarlo de la zona conocida a la zona desconocida. Ahí no se trata de golpear. Tampoco se trata así de golpear, pero el ego. Se trata así de abusar, sí, pero voy a abusar del ego. Y tenemos que ser hábiles para, para reducir el ego de, de aquello que amamos. Para que entonces el otro pueda crecer, pueda evolucionar y pueda expandirse. A lo mejor no te toca a ti verlo. Porque muy seguramente se van a enojar contigo, te van a dejar de hablar, ya no quiero saber nada de mi padre, me corrió, y ya saben cómo se ponen los hijos dignos. Y no me interesa que no me hables, pero yo sé que a la larga me lo vas a agradecer, que te haya corrido del nido. ¿Me explico? Porque gracias a eso, ¿Eres un hombre o eres una mujer? ¿Cuántos no odiaron a su padre y a su madre y no les dieron la oportunidad de decirle a su padre gracias? ¿De decirle a su madre gracias? Si ¿Sí me explico. Ahora, ah, no, mira, mientras vea no hay problema. Lo más importante ahora. Es que entendamos, el amor no es un sentimiento, no es apapacharlo. Ahora, quieres, quieres, dale un acto de amor a tu hijo de más de 20 años de edad, invítalo a que haga su vida a otro lado, córralo de tu casa. Pero bueno, no lo corras, invítalo a que haga su vida en otro lado, invítalo a que busque y encuentre un trabajo para que sea un hombre autosustentable. Porque las mamás se quejan de que el hijo se la pasa en juegos de video, es que mi hijo no quiere trabajar, no quiere estudiar. Pues ¿cómo si lo tienes ahí? Es que mi hijo no quiere estudiar, no quiere trabajar. Pues no, mira, tiene luz, tiene agua, tiene, tiene servicio eléctrico, tiene el servicio de agua, tiene una cama, cobijas limpias, agua caliente, tiene jabón, shampoo, un comedor, le sirves en la sala. Dime, ¿qué necesidad tiene tu chabelote, tu kiko, tu chilindrina, la popis, qué necesidad tienen de trabajar o estudiar si les resuelves la vida? Dales un acto de amor para que crezcan, evolucionen y se expandan. Después de los 18, 19, 20 años, invítalo, órale. Pero si ves que tu hijo está estudiando y es responsable con sus deberes en casa y con sus compromisos escolares, déjalo que termine la carrera. Ahora, como dice mi amiga Kirina, es cierto, algunos todavía andan hasta manteniendo a los nietos. Conocen a esas abuelitas que hasta los nietos andan manteniendo. ¿Por qué no amas a tus nietos? Ama a tus nietos. ¿Cómo? Deja a los que sean los papás los que se hagan responsables de ellos. No tú, tú les estorbas. En el compartimiento que estaba ayer, ya saben, no faltó en las preguntas que empezaron a hacer: Doctor, ¿cómo ayudo a mi hija? Doctor, ¿cómo ayudo a mi hijo? Por favor. Y les tuve que decir: Mira, todas las preguntas donde vengan: ¿cómo ayudo a mi hija? ¿Cómo ayudo a mi hijo? Entiendan que el problema son los papás. ¿Quieres ayudar a tu hijo? ¿Quieres ayudar a tu hija? Crece tú. Aplícate en tu programa para que aprendes a usar la palabra más difícil de decir. No. Decirles no. Y cuando un padre aprende a decirle al hijo o a la hija no, aparte de que ellos van a crecer, van a evolucionar y se van a expandir, tú te proteges. Porque los hijos no tienen derecho a interferir en tu vida. Cuando estos ya tienen la capacidad de hacerse cargo de su propia vida. ¿Sí me explico? Esto es lo que yo quería hablarles ahora. Desde niños, velos preparando. Desde niños, velos preparando. Hijo, estudia porque a los 18 ya quiero que te vayas de la casa. Hijo, vete preparando, estudia, hazte cargo de tus deberes porque mira, un día vas a vivir solo, hijo. Desde niños, veles diciendo, aprende a, tener, a, a arreglar tu cama, arregla tu cuarto, acomoda tu ropa porque vas a vivir solo, hijo. Desde niños veles diciendo, sírvete de desayunar, el desayuno, prepárate el almuerzo, prepárate la cena, vételo preparando, hijo, desde niños hay que irselos diciendo. Gracias, Fausto, gracias. <laughs> ¿Para qué? Para que los hijos se hagan cargo de ellos. Y los padres, porque muchas veces los padres es lo que queremos, están recargando en los hijos. Porque también no faltan los padres perezosos, dependientes y miedosos que quieren que sus hijos los estén manteniendo. ¿Cómo quieres que el hijo crezca, evolucione y se expanda si tú tampoco creces, no evolucionas y no te expandes? ¿Me explico? Entonces, yo a lo que los invito, yo a lo que los invito es a eso. Los invito a que aprendas a amar. No es un sentimiento, es una ley. Es uno de los temas que, que vamos a estar dando claro de manera un poquito más profunda aquí en, en, los, en los talleres. Ajá. Eh, los grupos, perdón, de psicoterapia que vamos a estar dando martes, miércoles y jueves, 7 de la noche, 3 horas por día, durante 5 semanas, eh, bueno, martes es, es virtual, miércoles es presencial y el día jueves es presencial con temas de dependencia y codependencia los dos primeros días y el día jueves con simbolismo e iniciación. Entonces, para las personas que se interesen, voy a decirles los números telefónicos. A ver, déjeme checar porque, a ver, ahí están todas las personas, ahí conectadas. O sea, aprender a amar, aprender a amar, amar. No nada más crece él. Le va a doler a él. Y él va a crecer. Pero tú, tú, que das el acto de amor de esa manera, tú, tú también creces. Aprendes a crecer como padre. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces... Eh, Voy a subir la información en mi Facebook. Voy a subir la información. Eh, les doy el número, los números telefónicos. A ver, les doy números telefónicos. Uh, 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 uh. A ver, uno de los números telefónicos es, para inscribirse a los grupos de discoterapia, es 5539-190760 cincuenta y cinco treinta y ese es uno y el otro número es se les cincuenta y seis veintiséis cuarenta y dos y tres diez cincuenta y seis veintiséis cuarenta y dos cincuenta y tres diez en esos dos números telefónicos se pueden inscribir ahí les van a dar información los voy a subir posteriormente este ahí ya Ofelia Gallardo ya subió uno de los números telefónicos porque quiero pensar que es una de las que se inscribió y pues así vamos a estar entonces después de hacer el mitote que hicimos a ah, mí ya subió el otro Ofelia gracias Ofelia Gallardo gracias te lo agradezco ahí están los números telefónicos y que quede claro y que nos quede claro no te quedes con el concepto que te aprendí que te enseñaron de amor no nada más eso esto va más allá vale entonces pues vámonos cuídense mucho yo tengo cosas que hacer todavía tengo que dar ahorita consultas más adelante tengo que conectarme a la universidad cuídense inscríbanse, quien se quiera inscribir, para mí va a ser un placer tenerlos aquí, nos la vamos a pasar a todo dar, tanto en línea, como presencial, pórtense mal, pero lo bien, si son, es uno presencial, el día, perdón, dos presenciales, miércoles y jueves, y uno en línea, los días martes, vale, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta pronto. Y que Dios los bendiga. Eh, lo más seguro es que no haya transmisión próximamente. No sé, yo creo que no. Porque vamos a estar en Colombia y vamos a estar en Guatemala. En Colombia, en Bogotá. Y en eh, de viaje, tengo de, de paseo, por decirlo así. Pero a Guatemala tenemos que estar ahí compartiendo el, últimos, el último fin de semana de enero en Huehuetenango. En el grupo Huehuetenango. Hasta pronto. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Bye.